posible que esto que estoy tratando de hacer puede ser una muy mala idea o posiblemente el posible comienzo de una tercera guerra mundial. ¿Sabéis a lo que me refiero? Exacto. Estoy esperando a que Pox entre en llamada y no entra el hijo de su madre. Y no entra. ¿Por qué no entra? Dijiste 15 minutos. Llevas 20. Déjame 15 minutos así, no llega todavía. Ya sabes que voy a llamar a Carlitos. Me da igual todo. Por la cara. ¿Crees que me contesta? Se viene. No puede. ¿Cómo que no puede? Ah, no, vale. Ya está, porque se activa. Ahora sí viene. ¡Porque es la madre que te parió! Ahora, ¿cómo enseño yo esto? ¿Cómo enseño yo? Hola, muy buenas. Aquí Azar. Y hoy vamos a jugar a Project Arrhythmia. Amigo, necesito a alguien. No puedo. Ya sabes que yo simplemente voy a darle y quien se dé cuenta, pues se ha dado cuenta. Así que he pillado esto por aquí. Así que bueno, yo espero que no me salga ninguna alerta. Supongo que no, pero bueno. Aquí tenemos el juego. Y creo que vamos a empezar a dándole. Porque no sé. O sea, lo que sé es que no sé ni de qué va. Y pues bueno, es la primera vez jugando esto. Así que bueno, vamos a darle caña. Y supongo que habrá que darle a esto. Que sí. Y luego que... Listo. Hacían falta más jugadores. ¿Por qué? Yo espero que esto no tenga copy. Así que cojo uno dos. No puedo darle a opciones, mierda. Bueno, tenemos otras opciones. Abrir mezclador de volumen. Bajar. Listo. Muy easy. Póngame en retos. Bueno, de momento esto va bien, no hay ningún... Bueno, eso es que no va bien. Vale, ahora sí que va mal la cosa. Ah, muy bien. Pero supongo que esto es para esquivar, ¿no? El espacio este. ¿O no? Realmente. Hacemos aquí unos valecitos, ¿sabes? Por la cara. Joder, qué soplones. Y encima esto seguro no es difícil. Seguro que esto es sencillito. Aquí todo seguro se lo pasan. Vale. Lo he tomado bien. ¿Así, no? ¿Así, no? Vale, bien. Supongo que es así. Así que bueno, creo que de momento vamos bien. Eso es lo que importa. Vamos bien, procedo a morirme 5 minutos más tarde. Bueno, 5 segundos más tarde, en todo caso. Me gustaría probar niveles de otra gente, pero me da a mí que esta copia barata, esta copia pirata no me va a servir.
Recuerden, gente, no, no pirateen, aunque yo sí. ¿Por qué? No lo sé. Buena Matrix. ¿Qué típico saludo de qué tipo saludo, típico saludo te diría Azar a Matrix? Porque a veces se me olvida. Coño. Me voy a morir. Se te lengua la traba, correcto. Mira, hasta me he muerto ya. Se te lengua la traba. Por cierto, ahora soy un elen negro, ya no tengo derechos. Ay. So, Matrix, no, yo no sé si tú sabes de Project Rime, pero si sabes si el espacio de esp sirve para esquivar, supongo que sí sirve para esquivar las cosas estas. Digamos que se me está dando como el culo. Joder, qué bien. Este está lleno de perlas. Mierda. Música relajante. Joder. Música relajante. Bueno. No marcha. Joder. No sé qué juego es ese, pero se vino a pedir. Ah, entonces no conociste a Azar por Project Rhythmia. Genial. O sea, esto es Project Rhythmia, esto es, digamos, lo que hizo que Azar tuviese lo que tuviese hoy en día. Más o menos. Joder, soy malísimo, tú. Vale, pensaba que no moviéndose iba a ser la clave, pero me da a mí que no. Muchos cubitos. ¿No será esto el Minecraft 2D que todos necesitamos? Me está tomando la... No sé si esto era droga de Azar o no sé si era mi zumo de piña, pero me da a mí que era mi zumo de piña, así que cojonudo. ¡Joder! A ver, me tengo que quedar aquí quieto. Ahora aquí me muevo. Contra. Ahí va. Ahí. ¡Deja de dispararme! Madres, se lo ordena el azar, el slime azarbiano. Vale, ¿esto qué es ahora? Piola. Me dejáis sin espacio ya que estamos. Coño, que se mueve esto. Pues vale. De esquivar. No, de fondo yo lo conozco. Desde que esto todavía sigue. Tendría que haber puesto lo del mensajero de voz de este. Y así ya son más Azarbit. Oh, me lo pasé. No, de fondo yo lo conocí por el FNF. De esquivar me gusta. Ah, bueno, entonces pues ya tenemos plan para después. What do you think? What the heck are you here? No sé qué me está hablando. Me está hablando esto en Watchy Watchy Wo. Espérate. Ahí va. Se prendió la luz. Listo. Sigamos. Y ahora, ¿por qué da señales de vida? Pues no da señales de vida. Ahí lo dejamos. Así que bueno. A ver, ¿habrá más niveles? Vale, sí, tenemos más niveles, genial. Era necesario. No, los gringos XD. Oh, Dios mío, estoy haciendo un Luigi, no estoy esquivando. No, mierda. Es decir, no me hace falta moverme. Me he comido la hostia. ¡Mierda! Eso me pasa por chuflo. A ver, ¿dónde sería un buen sitio sin
problemas aquí. A ver, hay que prepararse para el que venga después. Vale. Y me la como, entera. Uy, 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 uy. Vale, bien, 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 bien. Vamos de fábula, genial. ¿Y esto qué es? Tremendo. ¡Ah, la madre que la parió! ¡Merca! A ver, que sos un Arthur Christ Kid. Sí, un Arthur Kid, ahora te das cuenta. Soy hasta perversión online. ¿Por qué te crees que estoy jugando a Project Rim, ya? Aunque debería estar jugando Kukuro, pero no tengo tampoco ese juego, así que XD. Lo más probable es que nos pongamos ahora a jugar a FNF. Así que venga. Mejor es el... Mejor que el original... ¿Cómo? Mejor que el original. Oye, eso suena un poco insulto. Me cago en la hostia. Eso suena un poco insulto, ¿eh? ¿A Azor? Vale, ahí. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está mi checkpoint? Vale. Ah, esto es Undertale. El Undertale me ayudó a jugar este juego. Easy. Lo estoy pillando un poco en tranquilo. Mierda. Ah, vale, ya sé cuándo aparece, ya sé cuándo aparece. ¡Ahora! Cuidado aquí. Venga. ¿Sabes? Se está inclinando. Venga. Esto de momento está siendo un paseo, ¿eh? Mierda. Eso me pasa por hablar, tío. Soy puto bocazas. Venga. Ahí va otra vez. Ahí. Ahí. Vale, ¿cómo me he hecho daño? ¿Dudas existenciales? Vale, pensaba que iba a funcionar, pero no. Uy, 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 uy. ¡No! Justo en el checkpoint. Justo en el checkpoint. Yo casi siempre lo insulto de Chibi y hablaba que el azar bloque de Minecraft está bueno. soy un slime, no un bloque técnicamente. Pero bueno, se entiende lo que dices, supongo. Me cago en la hostia. Bien, bien. A ver si estamos en chip. Point. ¿Y si me quedo aquí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué dice? Y la hostia te va... Eso me paso por leer el chat. Vale. Y la hostia te va a cargar a vos. Ok. No lo he entendido. Vale. Ahora tengo que quedar aquí y ahora cuando se encoja. Tengo que hacer un. Y salir del cuadrado. Así. Let's go. Otro más. Y supone estos son fáciles, ¿sabes? Vale. Continuar. Bueno, no hablo. Francés quiero pan. Francés quiero pan. Francés
franceses, quiero pa... No, hombre, no, franceses no. Hay que meterles una bomba a esos. Bueno, aquí para que así podáis ya visualizar mejor los cuadraditos que vengan. Coño, ¿y eso? Coño. Ah, no, vale, que sí. Primero es transparente y luego... Vale. Yo me voy a acojonar, ¿sabes? Oye, pero... ¡Hola! Bienvenido o bienvenida al stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Es nuestro hijo, dice el otro, anda. Es el slime azarbiano. Vale, ahí. XD. Ahora, para hacerlo más gracioso, en cuanto pierda. Me voy a meter a donde máquina perfecta. Ahora cuando pierda me voy a meter al stream chat, pero del server de Azar, ¿sabes? Vale, eso me pasa por gilipollas. Ahora sí, venga. Aparcado. A ver quién se mete. A ver si alguien se mete. Yo ahora voy ahí en un momento, ¿vale? Venga. Ay, tremendo. Por cierto, ¿qué me ha dicho Suse? ¿Qué me ha dicho? Ah, vale. Que le había felicitado yo a Suse para el feliz año y ya me ha respondido perfecto. Aparcado. Correcto. Si me queréis buscar, estoy en stream chat. Coño, tienes menos uno de delay. ¿Cómo que menos uno? ¿Cómo que menos uno? O sea, que tengo un buen delay, ¿te refieres? A ver. Ah, pues sí. Tengo un buen delay. No tienes casi delay. Hombre, es que como no estoy jugando a... O sea, este juego tampoco es que sea... Que lleve mucha RAM, entonces pues... Claro, esto va, pues... Como va, va... Normal. La máquina perfecta. La máquina perfecta es mi huevo. Mi huevo. Va lo que va. La habilidad de Undertale si vienen para algo. Coño. Tenemos checkpoint, gente. ¡Machine perfecto! Uy, va. Vale. De chile, he dicho de chile. Joder. Undertale, ¿quién te conoce? Vale, no sé cómo he esquivado eso. Yo simplemente voy a continuar. Vale. Este está siendo más fácil que los otros, eh. Mierda. ¿Pero por qué hablo? Tengo que cerrar. Como diría hasta, tengo que cerrarme la boca con una cinta de estas carroceras. O con una cinta aislante para que me quede callado. Me cago en la hostia. Juega a algún nivel del Juanchito. Sí, me gustaría, lo que pasa es que esto es una copia pirata, no puedo meterme online. Estoy jugando a los que me vienen en la demo. Bueno, el modo historia este. Lastimosamente. A. E. I. Mierda. Pronto, ¿te imaginas que las cosas esas blancas son mis compañeros muertos? Porque claro, soy un cuadradito. Debería tener un lore esto. Sí, perfecta máquina. ¿Esa madre tiene historia? Pues no lo sé. Pero debería. Se supone que no. Ah, o sea que es un cuadradito que va por ahí por la vida esquivando varas. Genial.
coño, me metí donde no era. Me metí donde estaba ahí toda la cosa. Me voy a colocar aquí, que aquí es mi buena zona. Esta zona es buena. Ese de delay menos uno, en plan, copiando azar, ¿sabes? Cuando no tiene delay. Lo que me faltaba era más cosas aquí en pantalla. Como tiene... ¡No! Vale, esto se está volviendo más grande. ¡Hostia! ¡Pam, pam, pam, pam! Vale, no sé cómo he equivocado eso. Vale. Mi dedo está haciendo convulsiones. No sé cómo no me ha dado ese cuadrado. Yo simplemente voy a proseguir. Ese tampoco sé cómo no me ha dado. No sé cómo me ha dado. ¿Cuántas veces he perdido? He perdido dos veces, ¿no? O tres han sido, no me acuerdo. Creo que... Ah, mira, ahí pone... Creo que cada línea es como las veces que he perdido, ¿no? Creo que sí. Yo simplemente voy a dar a continuar. Hola, buenos días. Venimos de Movistar. Se parece al Geometry XD. En vez de un cuadrado saltando pinchos, hay un cuadro volador esquivando varas. Correcto. La madre que la... Oh, Dios mío. No era buena idea jugar Geometry Dash descargando un viaje. Hola, Pokex. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué hace en este chat, tío? ¿No estás viendo mi streaming? No. Pues te recomiendo que lo observes. He visto que era el Project Arrhythmia. Correcto. ¿Y por qué crees que es Project Arrhythmia? No sé. What the fuck? 7 minutos, tú. No se está estrenando mi vídeo, gente. Se está estrenando mi vídeo. Voy a verlo. Sí, aunque claro, soy Azan. No hace falta ver. Bueno, mejor me callo eso. ¿Siendo Azan? ¿Cómo voy siendo Azan Reed? No entiendo. Puta Mac. Ay, no, te voy a petar. Este es como el boss, ¿no? ¿Por qué, Rimur? ¿Por qué dices cómo haciendo Azar Beat? Sigue sin ver el streaming, ¿verdad? Ah, vale, ya está. Vale, era muy necesario por lo que veo, meterte en este canal. Sí. Pero esto... Pero Project Arrhythmia no era un juego de agua. ¿De agua? ¿Cómo que de agua? Vale, gente, me estoy jugando. ¡No! ¡No! ¡Me cago en la hostia! Quería que era un juego de agua, tío. ¿Por qué de esto agua? Que es como que estás en medio del agua. No sé por qué he pensado eso, tío. Estoy drogadísimo. Lluvia de agua aquí, tío. ¿Qué hacen jugando Project Arrhythmia? Estoy imitando a Azar. ¿Pero cómo que estás imitando a Azar? Porque Azar antiguamente jugaba Project Arrhythmia. ¿Y por qué estás imitando a Azar? Porque también te imitando a Azar, te metí en su chat, en su canal de voz de stream. Me cago en la hostia. Ah, perfecto. Solo falta que me imite esta amiga mía. Puede ser. Bueno, aunque ya lo hice varias veces. Coño. ¿Cuándo? Hacerme el like de Poké es una de ellas. A ver, que tampoco es tan complicado, ¿sabes? Mierda. Literalmente lo único que tienes que hacer. ¡Dame el checkpoint! ¡Dame el checkpoint! ¡No! ¡El puto checkpoint! ¿Cómo la hostia? ¿Sabes cómo puede ser azar de verdad, tío? Verás. Me tomo siento... galleta. También. Pero la cosa es. Me cago en el puto cuadrito. Iba a decir, ¿cómo es? Ah, sí, siendo racista. Ese no es más fácil que jugar un nivel de un minuto. Híjole. Espérate que... Si la única habilidad que tengo yo con esto es Undertale, tío.
Oye, Remur, tío, nos tenemos que hoy, mañana, tío. Tengo otra idea para stream, si mañana haces stream. Ah, ¿y cuál es? Nos intercambiamos la cuenta de No. OBS. ¿Por qué, tío? Porque no me interesa que Es la idea. sepas. Bueno. Remur, tío, Remur, tienes miedo al éxito, tío. Tienes miedo al Bien, éxito. checkpoint. Finalmente checkpoint. Pero ¿por Genial. qué no quieres, Remur? ¿Por qué no quieres? Bueno, Proyeremia no se piratea. Ahora saco el bate. Bueno, entonces, ¿qué, Remur? ¿Te gusta la idea? Es que íbamos a hacerlo una vez, alguna vez, pero prefiero que sea el día en que nos conozcamos las caras. ¿Por qué? No Pero sé. claro. No. Si solo vas, solo sería cambiarnos el este. El código este de OBS. Carlos le puedes pegar. ¿De qué están hablando? Esto es racista. No sé, no sé. Tiene idea. Sí, está bien. Idea. Tiene el proyecto Reina Pirata. Es que tengo el pirata. Por eso mismo Perfecto, estoy jugando nada más que los juegos de la demo. tío. ¿Eso Perfecto. qué? ¿Un DJ o qué? Un DJ. Ojo, DJ. DJ Cube. DigiCube. Me cago en. Pop, descargas el Geometry Dash por Mediafire. Joder. Venga, DJ Cube, dale. Yo creo que sería buena idea quedarme ahí arriba. Sería muy buena idea. La Virgen. Este está empezando a petardar. ¡Me cago en la hostia! Y yo quiero que voy a ahorrar, tío, para canjear el Pokédex Hacker. Lo Muy bien, ahora necesito. que cese todo esto con solo una vida, venga. Confía que te lo va a hacer, muy confío. Pancho. Lo sabía. Pero mira, ya sé una zona donde me puedo quedar. Y no me peguen. De hostias, como panes. A ver, me voy a quedar aquí. Aquí estoy a salvo, se supone. No estás a salvo. Nunca lo estuviste. Vamos, vamos con las 3 vidas. ¿Soy yo o esto va más lento? Malamente. Haz el cubi. ¿Qué pone? Porque que no consigo leerlo. Cubilate cuadrilete. Cubilate Ese personaje se llama cuadrilátero. Nowo. Ah, no sabía. Gracias por la info. Lo derrotamos, se supone. Adeu. Listo. ¿Hay más? Vale, tienen ¿Hay pinta más de no qué? haber más. ¿Más qué? Más niveles. Ah, no, sí hay más. Remur, tío, pero ¿has O es visto el lo que he mismo. canjeado? O ¿Has es el visto lo que he mismo. canjeado, Remur, tío? ¿Has visto lo que he canjeado? Lo derrotó sin darle un golpe, XD. Hostia, sí. ¿Has Ah, no, vale, visto ya lo se ha que he canjeado? repetido el nivel. Vale. Vale, ya creo que ha terminado hasta aquí, ¿no? Sí. Se me ha quedado la pantalla en negro. Perfecto. Vale, pues Remur, bebe agua. Ah, craseado. Perfecto, Remur bebe agua. Y hasta el VTuber se me ha craseado. Genial. Bebe agua. Ya bebí agua. No me ha oído. Ah, bueno. Sí, en efecto Bueno. se me ha craseado el VTuber. Un momento, vamos a refrescarlo. Y el Project Rimmie también me Perfecto. ha craseado. Perfecto. Espérate. A ver. Cuando quieras te cierras, ¿eh? Si no, vamos a hacerlo a la fuerza. A ver, ¿dónde está ¿Cómo Project se hace? Rimmie? ¿Cómo se hace a la fuerza? Administrador de tareas. Perfecto. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí está el VTuber. Finalizar. Ahora, ¿dónde está el Project Rimmie? Vale, el Project Rimmie ya se ha cerrado por su cuenta, así que cojonudo. Bien.
Recargamos otra vez el VTuber. Este Yo no. voy abriendo. ¡No! ¡No se me ha guardado! Dios, cabrón, me has pitado el oído. No se me ha guardado el VTuber, espera un momento. Esto lo Me has hago rápido. petado. Me has petado el oído, hijo de puta. A ver, aquí este. Aquí este. Este aquí. Dios, mi perro se está volviendo al full de locos, sí. Este aquí. Y este aquí. Vale, ya lo tengo, sí. Vale. Ahora sí. Ahí tenemos de nuevo al slime azarbiano. Es Bueno. vuestro, se podría decir que es vuestro hijo. No lo sé. No lo sé. La noche de bodas fue bastante intensa, ¿no? Tal vez. Hacer otro, hacer con el pain en un segundo. XD. Y yo, Rimor, ¿has visto que he invitado a Diario a Tercer 3, tío? ¿Con qué permiso? ¿Con qué permiso? Soy también full de admin. La madre que la parió. Bueno, a ver, te dejo, pero. Porque es diario, pero. Es que, tío, Hasta de haberme estabas. avisado. No, te aviso ahora. La cosa es que, tío, estaba con Diario en llamada, enseñándole el vídeo, editándolo este del que estaba, que se está estrenando ahora mismo, o sea que si queréis verlo, ir a mi canal de YouTube. Oye, Y pues ¿te bueno. gusta esta bonita pantalla de VTuber? En la que estoy ahora mismo. Es literalmente la de Azar. La de Azar antigua. Le Antes, la que exploté. Le, explotó. exacto, le, se la exploté y acabé reparándolo y me la llevo. Qué guapo. Ese fondo se parece a la de Azar, correcto. Es que es la antigua de Azar. Perfecto. Vale, gente, hacemos encuesta. ¿Queréis Galleta Craft Azar. o Friday Night Funkin'? ¡Hacemos Coge encuesta! la concha a tu madre, espérate un momento que acabo de entrar el PC. Hola, Hola, Azar. Azar. Creo yo la encuesta, creo yo la encuesta. Hola, Azar. Bienvenido o bienvenido al stream. ¿Cuándo hemos tenido un hijo? Azar, Azar. Era una cosa que Rimur, no se esperaba. La noche de boda después de vuestra boda intensa de Tercercraft 2. ¿Era el 2, no? Sí. Sí, el 2. Sí. Pero Pues ahí me ha follado está. mientras dormía porque es que yo todavía no sé. No, a ver, es Azar, es una reproducción asexual como son las esponjas, pero con parte de tu ADN. Como es un slime. No tiene sentido, pero bueno. Sí, tiene Hola, sentido. Juanchito. Eso Comparte. son. No es Juanchito, Primo, Carlito, pero no se Azar, aplica. no, no, que te Juanchito está en mi stream también, No, es lo que a prefiero. ver. Ah, pero se me ha metido Carlito al chat de voz. Ah, Pero Juanchito te está en digo. el Ah, es chat. verdad que Carlito no puede hablar. Un momentito. Ahí. ¿Cómo que no puedo hablar? Creo que no tiene lo de la conversación. Carlito, puedes Vaya. hablar si quieres. Sí. Bueno, se muta Hola, igualmente, te Carlitos. invito, pero Bienvenido, bueno. bienvenido al stream. Azar, lo que ha hecho Rimur es que ha cogido un pedazo de slime con tu ADN y ese es el hijo. No mames, así no Le hice, funcionan los como, ADN de como la diría puta en la madre. que Así sí funciona. como diría en la que se avecina, le he hecho un bodysbecker. ¿Qué? Pero a No, ver, lo siento, pero no me he visto lo que se avecina, así que no he entendido lo que has una dicho. robada Vale, de semen. Azar. Pero Azar no era la mujer. Yo a la mujer, ¿qué cojones? A ver, ¿quieres que Azar? ¿Cómo Soy. coño quieres que se reproduzca un slime? Recuerden, está la encuesta, voten. Pero, ¿qué Rimur es el hombre? Ya lo sé, este es el hijo. ¡Slime! ¡Es el hombre! Que me pegue una Azar follada y ya mujer. está, Hola, cojones. hola, Tío, no Iker. igual. ¿Cómo te has follado un slime? ¿Cómo? ¿Me lo explicas? ¿Cómo? Se viene empate, gente. ¿Cómo? Voten, voten. ¿Cuántos minutos Busca apuesta Azar? por Google, busca por Google, porno de Snake Rancher y lo entenderás. Azar, repite la encuesta, anda. Que no has puesto suficiente tiempo. Si la he hecho yo la encuesta. Ea, ¿Qué que la encuesta? repitas. Voy. Es que queda ¿Qué en encuesta? empate. Ah, ¿Galleta bueno. Craft o FNF? Ah, bueno, espérate, que no has abierto el server, pero igualmente ve abriéndolo, si puedes. O ya está Ah, sí, abierto. lo tengo que ir viendo, lo tengo que ir viendo. Es que acabo de entrar al PC y me voy a comprar el Subpar, el juego del Subpar. Me voy a comprar los dos, entonces. Entonces, como Como espérate un momentito que. 5 minutitos, 5 minutitos está. Vale, ahora si Yo llega. en 5 minutitos voy a abrir el servidor, así que me voy a ir bien.
En 5 minutos yo abriré el servidor. Tengo 22.000 puntos de Steam, pero es que no los uso por una mierda. ¡No! ¡Están votando a FNF! ¡No, hijos de puta! Juega algo con copy. ¿Dónde está? Que me meto en el stream de Rimur y voto el otro. What, que no lo deja votar. Quien vote Friendly Fucking es gay. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Lo repito? No. Calla. A ver, Juega Project. ¿Dónde está la encuesta que acabo de entrar? Aquí. Mira eso. ¿Dónde está la encuesta? Pues no. Venga, no otra vez en empate, venga. No me deja votar. Pero porque no te deja votar. Pues ya habrá votado. Pero ya habrá votado. Ya habrá votado. No sé. Es que claro. Es que hay varios que no le han dejado votar. Claro, porque ya habrán votado. Justamente han sido dos los que han votado, los dos primos que han votado FNF. Ah, que tiene mi fondo también, el cabronazo. Pero ese no es mi estudio antiguo. Ese no es mi estudio antiguo. Así se ha dado cuenta. Ese es mi estudio antiguo, la puta madre. Lo he reparado. Rimur, la puta madre, al menos usa el que tengo yo. Me ha robado el estudio. Me ha robado el estudio, joput. ¿Queréis saber, gente, queréis saber en galletas? Ahora me he dado cuenta de lo que he dicho. He dicho joputa. Si este es mi hijo, me estaba llamando a mí mismo puta. Sí. Vamos a ignorar que he dicho eso y que vale. Lo he tenido que aclarar. Así que, gente, bueno, hacemos vuestras bodas de plata en Galleta Graf. Me gustaría, bueno, pero verdad, no sé si ¿cómo se llama, me gustaría hacer la boda en Galleta. Porque buscas cómo se llama el aniversario de la primera boda, del primer año en bodas. O sea, ¿cuánto lleva un año de casamiento y, o algo así? Cabrón, a una boda gitana que lo celebran en varios días. Y ya está. Pues coño, la boda gitana lo celebran durante varios días. Gente, a ver, se denomina el primer año de caso, se denomina como bodas de papel, el segundo las de algodón, el quinto las de madera y el décimo el de aluminio. ¿Y el primero ha dicho? El primero ha dicho. De papel. Ah, vale, boda de papel, Azar. No, boda de papel. Creo que Azar y yo ya hemos cogido en Minecraft. ¿Qué? ¿Cómo? Carlos, ¿qué cojones acabas de decir? Carlos, ¿qué cojones has dicho? Carlos, ¿qué cojones? Ey, ¿cómo se llama el hijo? ¿Cómo se llama el hijo, tío? Sí, es el slime azarbiano. Rimurbit. Rimurbit. Es el slime azarbiano. Rimurbit. Coño. Con el fondo ahí, todo potente. Sí. Azerbae. Carlos, te juro que te voy a partir las piernas. Le va a prostituir las piernas. Bueno, menos mal que no lo hace como yo exactamente, porque yo pongo el fondo del juego al que voy a jugar cuando pongo el juego. Te comento, esto lo he hecho en 30 minutos. No, literalmente, no me da tiempo más. Literalmente yo busco una imagen por internet en el momento en el que vaya a jugar. Si ayer cuando me puse a jugar al Angry Bird Epic busqué la imagen en medio del stream. Tremendo. Literalmente te tarda 5 segundos buscando la imagen. Ayer te pusiste a jugar Minecraft. Al Angry Bird Epic en directo. Sí. Espera, agarro el micrófono. Angry Birds Epic. Eso he dicho, tío. Sí. Angry Birds Epic. Hacer el cuadrilátero, dice por aquí. Hacer el cuadrilátero. Hacer el cuadrilátero. ¿Qué es esto? Coño, se me ha olvidado dónde tenía guardado el servidor, la puta madre. La velada de la galleta. Se me peta, lo ves. Podría ser, podría ser la velada de la galleta. Angry Birds Epic. La galletada. Angry Birds Epic. Hacer. Epic. Hacer. Azar, épicos pájaros enfadados. La galletada del año, Azar. Sale ¿Están en el juego de la galleta? No, la galletada como galleta. Galleta te voy a dar yo a ti. Por eso, la galleta del año, Azar. La galleta. Galleta te voy a dar yo a ti y en el significado español. Traducción. Épicos pájaros Azar. Enojados. No, que te voy a soltar una hostia. Tremendo. Por eso Azar evento. evento, le pegamos al poke. Ah, yo pensaba que me estabas diciendo a mí. Pensaba que me ibas a pegar una bota a mí. ¿Por qué iba a pegarte a ti? No sé, por haber hecho un chiste sobre racismo azarbiano, porque... sí. Porque... Pero si yo también soy negro. Porque no te ha pagado la manutención, ¿no? Si fuera azarbiano te mataba, pero como no lo eres azarbiano, pues. Bueno, gente, entonces voy preparando las bodas de papel. Podría ser. Hay una iglesia, ¿eh? Tú puedes ser el padrino si quieres otra vez. Oye, ¿qué directo es este? No, yo no soy el padrino, soy el cura. Digo, Azar, Pokex. ¡Es lo mismo! Pokex, hazme un favor. ¿Qué? Vete al canal terciario y mire cuál es el último directo que subió de galletas.
Es que no sé si este directo el nombre es seis o el 5. Sube los directos de galleta no es, Dreamer, a YouTube. ¿No es más fácil verlo en tu Twitch? Sube no. los directos de galleta a YouTube. Dreamer, ¿no es más fácil verlo en tu Twitch? Sí, es más fácil. Vamos vale. por el directo 6. Yo creo que voy por el 8 o algo así. Yo no voy. ¿Cómo? Pues empieza. No puedo, tío. Bueno, pues no? nada, ha ganado galleta. Vaya. Abro OBS o cualquier mierda para grabar con el Minecraft metido con los 76 mods y mi ordenador empieza a echar humo. Ah, ¿está el servidor abierto ya? ¿O todavía? Sí, está abierto, está abierto. Que chille. Pero tengo que poner la IP, eso no está puesto. Un momentito. Tengo que abrir una aplicación para generar la IP. Joder, Azar. Mierda, y no me han dejado votar. Sí, podría haber quedado en empate, tío. Joder. Cállate, tío, Rimur, mejor así en GalletaCraft, tío. Híjole, pero que llevo tiempo sin jugar al FNF. Joder, al menos igual, en stream. El FNF. ¿Qué FNF vas a jugar, tío? ¿Qué mod tienes? El mod de Jesús. Perfecto. Ahora le cambio de planes, jugamos al nah, broma. ¿Cómo que hace? Me debes una. ¿Cómo? Bueno, no lo he visto, pero espera. ¡Ponlo y eso está haciendo! Pero espérate, relaja las tetas, Poke. ¿Qué me acabas de decir? Que relaje las tetas. Perfecto. Más bien que relaje el culo. Es mejor lo otro, pero bueno. Muy apretado. Relaja las bombas, rebaja la pólvora. Es que relaje el culo porque Patricio culón. Exacto. ¿Dónde está Mario cuando hace falta hacer el chiste? No sé. Parece un poco lo que vendría siendo tres cuartos de está muerto, pero bueno. Tres cuartos de está muerto. Me está costando, ¿eh? Le está costando el Minecraft inicial mientras estoy en esto. Me debes una chupada. Espera, ¿cómo? Ahora lo lees. Sí. Eso es arremor. Es que estaba con el servidor un momentito. Carlito, ¿cómo que te debo una chupada? Vale que teníamos la intención de shipear a la Azar Bit derecho de BDX con Ekat antes de que se metiera Sigurd, pero tampoco para tanto, ¿eh? Carlos. Cinco espectadores, vamos. Azar David. Espectadores. Para eso. Azar David. Carlito, para tanta mamada, para eso ponte a dibujar porno. O mejor no lo hagas. Calcalo unos dibujos a cacho y ahí ya te inspira. Vale, ya está. Ya inicial de este. Venga. Voy a mostrar el IP. Gracias que básicamente te hayas puesto como yo. O sea, no mames. Ese es el verdadero Rimur Beat, bro. Rimur. Vale. Rimur Beat. A ver, voy a quitar esto porque si no me va a ir más lagueado el Minecraft que su madre. Aunque teniendo ya el VTube posiblemente me vaya lagueado, pero bueno, se va a intentar. Se intenta. Azarbait. 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 Era bait, bro. Era bait. No sé. Remur, ¿tienes yunques, tío? Remur, ¿tienes un yunque? Uno lo he dejado por ahí suelto, no sé dónde, pero sí tengo yunques. Aquí hay uno. Igualmente en la aldea hay yunques esparcidos. Bueno. Está cargando, vamos. Tú puedes. Vale, bien, pues lo que me dio. Vale, pues me voy a poner a hacer donde voy a vivir. ¿Qué estaba haciendo? A ver, Rimur, ¿dónde me recomiendas vivir, tío? Joder, me va a piola esto, eh. A ver, ¿vosotros vas a hacer esto? Gente, Waterdrop, Rimur, Waterdrop. ¿Cómo que Waterdrop? Rimur, te recomiendo de que si quieres que el Minecraft te vaya bien, te quites el mod de Blur. Porque si te da un montonazo lag. Yo no lo tengo. O sea, el que hace que cuando abres el inventario el chat se ponga todo como difuminado. Ese mod te da un huevo de lag. Bueno, toca cerrar el Minecraft. ¡Sí! La broma. Estoy entrando yo, así que buenos días. Vale, pues voy a empezar a hacer mi casa. Vamos a ¿Qué casa me hago, tío? ¿Qué casa me puedo hacer? ¿Qué casa me puedo hacer? Más y. Sí, pues ya. ¿Qué casa me puedo hacer? Pues. Una tumba. Una tumba. Perfecto. A ver, se llama Blur. Aquí está Blur. Blur. Fuera.
O sea, modas y cosméticos te recomiendo quitarte unos cuantos, porque es que yo simplemente puse todos los que pude. Ni siquiera sé por qué exactamente lo hice, pero puse todos los que pude. Simplemente es como para que no te los pongas todos, sino los que tú quieras. Vale, y Yo me puse llévatelo. Sí. literalmente. ¿Y cuál me Yo me recomienda puse más quitar? el Jade, el Journey Map y el Just Items. Solo me puse ¿Y esos. cuál me recomienda más quitar? No, espérate, ¿cómo se llamaba? Enhanced Visuals, ese lo quitaste, ¿no? Enhanced, sí. Sí, ese lo quité. Sí, pues entonces. Yo no me quité casi ninguno más. O sea, lo dejé ahí. Porque el Enhanced Visuals Inventar, y el Blur. Primero, inventory da un HUD. montonazo de por saco, pero bueno. Inventory HUD. El Inventory HUD está bastante bien. Yo lo tengo puesto. Yo Es no. lo de que muestras el inventario en pantalla y todo eso. Es que no me interesa ese. Al O menos sea, si lo tienes. Si lo el tienes. porcentaje de las armaduras, pero ya está. Si lo tienes bien configurado, es bastante útil. Yo tengo puesto incluso para que muestre los artefactos que tengo puestos. Que chille, que chille. Vamos a intentarlo de nuevo. Posiblemente vuelva a ir lento otra vez. Tremendo. Chille, que chille. Pero bueno, me he comprado los dos juegos de South Park y no los voy a jugar todavía. Me faltaba también meter recompensas Lo de puedo 10 horas de poner juego, admitir. en la encuesta, en una encuesta que haga, lo puedo poner como juego secreto. Y si alguien lo vota, pues ahí. O sea, si gana, pues jugamos al South Park. Pero a ver, En el stream. si ya lo Bueno, estás diciendo seguro. aquí, no es secreto, ¿no? ¡Me chupa un huevo! ¿Quién de mi público está en el stream de ritmo? La parte de Matri y el Carlos. Perfecto, El los Juanchito. moderadores. El Juanchito. Bueno, ahora que lo pienso, es Juanchito, está en el stream. Estaba. A ver, Juan siempre pasa durante 5 segundos y luego desaparece, así que no me extraña que no esté. Pero cabrón, me ha robado el estudio. Respiración. Aunque como ahora me gusta más este estudio, pues no tengo ningún problema realmente. Pero bueno. Juan miedoso, dice Carlito. Miedos. Me Me gusta encanta. mucho su El canción. Koskis en el chat de Cursal. Le han hecho un RE34 al osito del pan Bimbo. Gracias. Era algo que quería A los saber. hitos del pan. Era algo muy necesario. Pero coña, o sea, Pokés, mira, ve al canal de Cursed de. Al canal Y la de ha mandado. Cursed. Sí, Ese al no canal es. de Cursed de mi servidor. Perfecto. Que bueno, han hecho RE34 de osito del pan Bimbo. Y encima pone una foto. Obviamente no es una foto completa, pero se puede entender que es RE34 de ositos del pan Bimbo. ¿Qué Pero es persona que. haría eso, tío? Pero ¿quién se le ocurre, por favor? Hombre, al mismo que se le ocurrió hacer el de Rule No, pero Bueno, sí. hacerte una skin de tía, tío, eso es normal. No, no, le hacía rule a la versión de Project Arrhythmia, la que era una bola. Exacto. Y Carlito, no estoy hablando del mecha. Color cacarbón. Caca. Soy negro y me Cascarbo. desaparezco. No mames. A ver, vamos a empezar a Soy hacerle negro y me caso. desaparezco. Aunque eso sí. Eso sí que es una cosa de que a menos de que esté la novia, el Carlitos no va a hablar. Así que podríamos invitar a Sky. He ¿Tú crees que vuelto. Chris se mete? ¿Cómo que novia? No sé qué es más Que el normal. Carlitos tiene novia. Sí, aún a día de No. hoy me sigue sorprendiendo. Pero A la mí, cosa es esa. y yo he acabado el año Este unos cabrón no pocos. habla a menos de. Este cabrón no habla a menos de que esté la novia en el chat de voz, así que. Yo he empezado. Perfecto. ¿A que sí, Porque yo me he Carlito? empezado el año Sobornate, soborno. diciéndonos feliz hijo puta. Verdad, verdad. Hostia, tío, ese árbol de Navidad tan puto grande, tío. No me Hola, acabo de Jero. dar cuenta de que está encima de la Muy casa. buenas, Jeromax, y bienvenido o bienvenida al stream. Me cago en tu puta madre si no se dice. Oh, hola Juanchito, bienvenido, bienvenida al stream, gracias por seguirme. Me cago en tu puta madre si no se dice. Nos estamos riendo de la presentación de alguien cuando mi presentación era ¿y qué pasa, Hierrito? Ahí también, ¿eh? Y Joder, yo, hola, hola, es para qué compañero de hablas. Twitch. Hay mucho para comparar. Pero es que lo gracioso es que se burle, pero es que encima lo dicen mal los hijos de la grandísima gorda puta, creo. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Angry Exacto. Pero bueno. Birds Epic. Es. Angry Birds Epic. A ver, yo. Se fue y Buenas, volvió. Jeromás, y bienvenido, Se fue bienvenida y al stream. volvió. Reparen el puto fosco. A ver, yo estaba a punto de hacerle, ya Se dice, sabes, a la Tierra y a Venus. A la buenas Tierra y a bandas de Venus también. autistas, bienvenido al stream. Buenas noches, bienvenida al stream.
Un gato Nick. Buenas, panda de su rechingada bonita abuela. Hoy os presentamos un tutorial de Project Les presentamos un total de Rhythm. pro de. Bueno, mentira. Les presentamos un total de Angry No sé, Birds no, Voy a gente, hacer hola, otra vez la encuesta que hice antes el año pasado. hola Voy gente, a repetir la encuesta. remolvistas. Sí, tenía que Hoy hacer el chiste vamos, del año pasado, sí. muchas gracias. Y hoy vamos a pasarnos Pokémon Esmeralda guía completa en español. Angry Complet completa, Birds completa en español, full background, full gameplay, full speedrun, Epic. Bueno, gente, 100%, digo, server facto, complete. tenéis en la descripción todos los stats de los Pokémon, dónde encontrarlos y de todo. Así que, y de paso podéis pasaros por la descripción para pasar un buen like. Ya que nunca dais, por favor, necesito comer. ¿Pero por qué rompo un bloque, tío? ¿Por qué rompo un bloque y me dice que no? Porque no se Suele puede pasar, romper. es el host, que es una mierda. Muchas gracias. Haz Sí, el muchas gracias por venir muy gratis. belé privado, voy. Aquí en el privado no hay nada, Carlito. No sé si me lo ha mandado a mí o te lo ha mandado a ti, porque a No, mí no, no me ha no, mandado no, nada no. tampoco. A ver, Ah, vamos ahora a. me lo ha mandado. A mí también me lo ha mandado. Ellos estaban discutiendo el. A ver. ¿Qué pone? Ellos están discutiendo de Rulo Sopa mismo y yo haciendo Hacer el. castillo, XD. ¿Cómo? ¿Cómo? Carlos, ¿qué cojones? Carlitos, ¿qué cojones, tío? Carlitos, ¿Cómo? ¿qué cojones, Vale, tío? ¿Cómo? que hay gente que le haga Rule 34 a las bolitas de mierda del Project Rimia, que son literalmente bolas. Pero planetas, Carlos, por favor. Si le ha dicho de antes Ay. que estaba haciéndoselo a Venus y a la Tierra. Pues me lo ha dicho a mí por privado, es que me he enterado ahora. Pues eso. Uy, entonces. Pero Tutorial Carlos, de. ¿cómo? ¿Cómo chucha le hace Rule 34 un planeta? Tutorial de cómo romper bloques del Minecraft. La gente tiene demasiado ¿Para imaginación, tío, cuándo para hacer. pa cuándo es Limecraft? Uy, 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 Interesante. uy, uy. Obviamente Antes, después de antes, Beta. antes. Y de Angry Birds Y Epic. obviamente después de TazaCraft 3. Vale, vamos a seguir Tendría sentido, imitando. sí. Vamos a seguir imitando más a Azar, así que vamos a abrirnos el speech chat. Bro. A ver esto. Ay, no, no, cancela. Quitárselo de mi De paso hija. me pasas tu cuenta del OBS y hago el stream yo, ¿no, hijo de puta? Yo, Me cuelen tu qué stream, hacer si yo tío. una vez con Remor, tío, que nos cambiamos las cuentas, pero no quiere. A ver, click con A ver, mute, ya está. yo paso de pasarle mi clave de transmisión a alguien, pero A bueno. ver, coño, pan directo y luego se vuelve a cambiar. Vale. Angry Angry Birds Epic. Birds Le voy a poner la encuesta. Y voy a poner ¿Qué el juego. coño, cerdo de mierda? Vale, se supone que esto ya funciona. Espero que no profanen a Jesús. ¿Hay R34 de Jesús? Capaz. Sí. Como que sí, Aza. La Rule 34 es una frase. Si existe, hay porno. Entonces, No. supongo que sí. No, porque ya no tengo. Por favor, no me hagan. ¿Quieres Por favor. repetir eso de nuevo? No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no ¿Quieres quiero. repetir eso? You want to repeat that? Want to say that again? You can see that again, Una please. cosa en la que Raymond no me puede copiar es que cuando me ponga a hablar en inglés, este cabrón no tiene mi mismo nivel. Hey bro, today Gonna we shit your house too. go to play Pokémon De paso ponen la música Emerald de fondo de los vídeos de Loquendo, ¿no, cabronazo? and Red Fire. Aeromax2498. Me encantó que hace 6 años nuevo y solo aparecieron dos fuegos artificiales. Gente, me En abrí un menos de canal en 10 minutos inglés. aparecieron Mi nivel de todos. inglés es Joder. épico. Full de Yo traductor. lo mismo a la hora de abrir el canal de Project Arritmia. Lo hice Vale, en inglés listo. y en ese momento mi nivel de inglés no era tan bueno. Ahora sí, pero Mira. antes no tanto. A ver, si me quieres llevar tú el canal de DJ Kicks, pues sería la hostia, ¿sabes? Aeromax2498. ¿Cómo? Dijo. Que le lleves el canal Faltó de solo el música. cómodo 3000. Falta el cómodo. Joder. Sos el meco más A ver, meco. cabrón, he abandonado Disadulcore. ¿Tú crees que me voy a poner ahora con Veo un en el canal de tutorial que música? dejáis Sí, al porque Project DJ Kex Arritmia. No, no tiene Juanchi, reclamación tenías de tiempo a derechos de verlo. autor. Digo, Juanchito, Disadulcore Carlitos. tampoco, pero. A Joder, ver. coño, he hecho tutor no, que no cobro, tío, que no cobra. Entonces ahí sí que puedes hacerlo. No, pero simplemente paso. Si estoy literalmente a punto de eliminar dos canales a la vez, cabrón. No, Porque tengo pues. demasiados canales, pero Pero eso. ese, como no sería tuyo, pues ya está. Y tampoco quiero que lo sea. Yo cuando he dicho que lo No sea. me voy a poner a manejar otro canal.
¿Vas a eliminar desde Shadowcore, en serio? Eromax 2498. Entonces. Dijo. Vale, sí, ya me acuerdo de la cosa. No voy a decir nada más. Las cuevas a ver, Hiciste lo mismo en tercer 1 XD. Rimur, ¿qué tienes con las cosas escaleras? Hiciste lo mismo en tercer 1. Bueno, así es mi forma de hacer minas. Aunque la diferencia aquí es que hay display. Ahí. Angry Birds Epic. Angry Birds Epic es un juego RPG no lineal de es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin... En todo caso, estaría manejando tus pájaros. Explora un amplio mundo en el... Por favor, no, Rimo. Eso ya no. Carlitus, el meco más meco. Hola, el meco más meco, tío. Épico payaro, hola, enojado. Hola. Es un aquí hay más gente que en el especial de Año Nuevo, la puta madre. Hola, pana banana. Bienvenido o bienvenida al stream. Rimo, no lo intentes más, a nadie no te sale. Que eso es una referencia a furro. Correcto, mi estimado. Eromax 2498 dijo: Oui, Rimur, porque cuando estaba terminando Permatrucho 2, porque me preguntabas cómo iba, ¿acaso querías entrar? No voy a fumar 5 puntos. No, era por, no, era por si tenía decir... ya estaba libre de tareas. Let's do it. Pero bueno. Let's no do you mal. Do it. Bueno, he hecho otra encuesta. Próximamente Azar. Te encantan las encuestas. Próximamente Azar. Próximamente Azar imitando a Rimur. Eromax 2498. Puedo hacerlo. Tengo la capacidad para hacerlo. ¿Qué me queríais pedir? Sí, porque como tenéis mis headlines. Angry Bird épico. Angry Birds no, epic. No, así no se dice, se dice. Angry Birds epic. ¿Por qué acabo de leer en WhatsApp? Dios desaparece. ¿Cómo? No. Acá. Y yo, Azar, acabo de duplicar una mesa de crafteo. Tremendo. Pues métete una por el culo. Eromax 2. He duplicado una mesa de crafteo sin querer. Que me querías pedir. Ya lo hiciste, era lo de. Creo que era lo de Lucrit, era. De Coren Abrendejen. Angry Birds, vaya, por. De Coren. Ahora tengo una pregunta. Si hago un stream de Super, ¿me tiran el directo? Por gore, no lo sé. Si lo haces en China, sí. A ver, pero me refiero. Espera, voy a mirar si South Park se puede jugar en el stream. Has dado ojado en China, Azar. Azar, procede a bajar a China. Entonces, South Park. Ah, no, sí, hay gente que está streameando el propio South Park. O sea, la serie. Y sí, existen categorías. Entonces, sí, se puede, se puede. Se puede streamear South Park. Grimur, ¿tienes andesita, tío? No. Digo, sí. Bueno, no lo sé, espérate. Entonces Kratos va a saber que Carlitos te lo... Nada, ya está. No tengo. Decidió para ser negro es difícil. South Park, ¡no! Ser negro. 2498. Se lo respondí a Cacho, sí, existe el Rimurverso. Rimur, existe el Rimurverso. No. Sí, se lo dije a Cacho un día que me preguntó que si existía el Rimurverso. De hecho fue en nuestro plan. Como Rimurverso, es obvio que existe el Azarverso. Y ya he hablado de esto varias veces, pero bueno. Debería ser obvio con la cantidad de canales que tengo, así que... Exacto. A ver, vamos a ver cuánto C tiene Azar. Tiene Azarminita, Azar Arritmia, Azarviano... Azar Arritmia ha sido la peor combinación de palabras que he escuchado en mi puta vida. Azar Arritmia. Tranquilo, Azar, que no me has visto. Carlitus, el meco más meco. ¿Cómo que no te he visto? Te voy a pegar dos apuñaladas. Para verte, voy a ir a tu casa y te voy a pegar tres apuñaladas. Te voy a tener una bomba nuclear. Me dicen por el chat que te has cogido dos universos. Azar. ¡Sí! Eso es verdad. ¿Te imaginas, tío, que Azar le hace el 24 con Júpiter? El Rimur Mads era pausado hasta un par de días. Carlitos, no te atrevas. Me quedé sin PC. Ah. ¿Pero por qué coño hay una corriente de agua si luego no hay agua? No, Carlitos, no. Que se lo digo a tu novia. Que se lo digo, es que hijo de puta. Se lo digo a tu novia.
Se lo digo a tu madre. Sin play por un mes, cabrón. Dijo. Yo creo que el día que nos veamos vamos a hacer Carlitos como cuando Ibai y Messi se hacen una foto, tío. Igual. Dijo. ¿Besándose? ¿Cómo? ¿Cómo que besándose? ¿Quién se besan? ¿Lo de Venus y la Tierra? ¡Y está muerto, no! El otro está perdidísimo, tío. El otro full perdido. El otro dice Venus y la Tierra. Y el chaval. Rimur, tío, el día que nos veamos y nos hagamos una foto, tío, va a ser como Ibai y Messi. Y este, bueno, sí, Azar, besándose, Venus y Tierra. Y bueno, la cara, lo último, la de Venus y Tierra, ¿sabes? O sea, por la cara. Ahí. Mira, se me va a acabar Carlitos, el meco más meco. Algún día, Rimur, algún día. Correcto. Venus y Tierra cogiendo Sgud. ¿Cómo que cogiendo Sgud? Dijo. Tapiola. A la mierda, mi hacha. Pero Max 2498. Ya era la tercera de hoy. Dijo. Venus y Tierra, ver, una historia ver, de guapas. Historia si en la encuesta, si en la encuesta, si en la encuesta gana Galleta, pues. Capitus, pues yo tengo más meco. Dijo. Creo que ya está. Tengo que sacar la puta actualización. Oye, Azar, ¿te esperabas que para empezar el stream me hiciera esto? ¿El qué? Convertirme bueno, no me esperaba volver a casa después de haber estado fuera unas cuantas horas, que por eso no estuve online básicamente a la mitad del día. Vuelvo a casa, me pongo, miro el móvil y de repente me pongo el primer stream del año, pero soy Azar y digo, ¿pero qué cojones? El meco más meco. Rimur, empieza también el año, tío, imitando gente perdida. Venus y Tierra. Vamos a meterle una reclamación por derechos de autor. Gente, el siguiente. Ahora, oficialmente el directo. El siguiente stream me voy a disfrazar de Poké, o de Mati, o de Cacho. ¡Vamos! ¿Pero cómo que Mati? Si Mati no hace streams en su puta vida, yo sí hago. Bueno, vale, espérate, toca jugar a Buscaminas. Vamos. No, si quieres imitarme a mí, te aburres un ratito y te vamos a jugar al Angry Birds Epic. De hecho, también iba a jugar al Isaac. Tranquilo, Azar, que es más fácil imitarme a mí, que para imitarme a mí solo tienes que emprender directo, ir a jugar a Among Us, que se te caiga la partida y luego abrir Google y Buscaminas. Y golpear la mesa. Y pintarse de verde. Y caerse desde un sitio muy alto. Y ser una bomba. Y gritar. Explota el directo. Y gritar mucho. Y que tú metes una patata. Y pega el golpe en plan. ¿Sabes? Ya estoy pasando, cabrón. Se pone a jugar Fangames. Todos tenemos nuestra cosa. Tampoco está malo, tío. Mi PC. Porque se pone a jugar Fangames. Todos tenemos nuestra cosa. Por ejemplo, yo soy mujer, soy negro, soy furro, no tengo derechos. Me quiero poner. Bueno, eso. ¿Cómo que.? No, Carlitos, ¿cómo que coger ancianos? No, Azar no hace eso. ¿Cómo? Sí lo hace. ¿Quién dijo que no? Carlitos, el meco más meco. Carlos, que solo cogía abuelas por la foto de perfil que me hiciste con el puto Mandela Cat. Carlitos, me estás llamando. Que en esa foto, que en esa foto tenía cara de violador de abuelas. Me estás llamando anciano Azar. Uy. Por la cara. Dijo. ¿Cuándo he dicho que te lo van a hacer? Presentación completa. ¿Quién es Carlos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, va a ser. Carlos conoce a Carlos. Carlitos. Carlos conoce a mi escopeta. XD. Sí. Vale, 5. Más o menos 5. Hacer es una representación de un helicóptero Apache. Carlos conoce la M90 que guardo. La M90. Conoce mi escopeta. La escopeta. No me ha dado la mochila, tío, el gordo tetón. Gordo tetón. De los creadores de Patricio. No, gordo culo. No, ese es Patricio culo. Encima estaban los huesos. Patricio gordo. Así que gordo culo. Aeromax 249. Revelaciones que cambiaron la historia de la humanidad. Se escucha Pumpeat Kids. Obviamente, Patricio culo. Se escucha Pumpeat Kids. La canción esa que era famosa por el 2018, que nadie sabía cómo se llamaba, pero era súper escuchada. Azar es tetona, por eso Venus y Tierra. Que si la pongo ahora te tiran el directo por copyright, básicamente. Carlitos, que Azar va a chivarse a tu novia de ciertas cosas, así que te recomiendo que dejes de hablar sobre Azar es tetona, por eso Venus y Tierra. Voy a decirle a tu novia que tú la quieres dejar para follarte un planeta, hijo de puta. Perfecto. La quieres dejar para follarte un planeta. Dijo.
Esta, como, hizo, como hizo Rick. Te comento. Hay un episodio, de Rick y Morty en el que literalmente Rick se folló un planeta. Así que. Te comento, Geromax. De eso se está encargando Pokex. No me gusta eso. ¿Esclavizar negros o cómo? No, no me gusta que me nombres a mí y digas de eso se está encargando. No me gusta. Me pregunta Geromax. ¿Y qué pasó con Pomelo Tail? Ah, Pomelo Tail. Espera, ¿estás haciendo tú solo dos y ganas? Sí. Va, por Rimur, Pomelo Tail lo vas a tener cuando termine los clips. Me pregunto por qué Rimur está haciendo su solo obsidiana, pero claro, luego recuerdo que tengo yo una sala, la sala de encantamiento, está literalmente hecha de obsidiana reforzada y me callo. ¿Pero dónde está Rimur, tío? En mi casa. Rimur creo que en su casa, porque no sé. No, no lo veo en el name tag, no digo en el name tag, en el mapa. No lo veo. En su casa, está literalmente cambiando el suelo. Estoy viendo sus lobos. Yo también estoy en su casa. Porque me ha mandado una solicitud de amistad una persona que se llama Yai la Hiena Solar Caliente. Tengo miedo, ¿sabes? Tengo miedo. Y viene del server de Mario. ¿Qué cojones? Pero Max 249. Si viene del server de Mario, no puede ser nada bueno. WTF Rimur usando sus lobos. Es racista, pero es verdad. Vale, listo esto por aquí. Vale, voy a aceptar en la solicitud y al día siguiente voy a salir secuestrado. Miguel Trunz, muchas gracias por esa raid de 7 participantes y bienvenidos o bienvenidas al stream. ¡Ojo! ¡Ojo! Miguel Trunz te ha confundido conmigo. ¡Me tiene secuestrado! ¡Me ha robado la identidad! ¡Puta bandera catalana! ¡Es mi hijo! ¡Pero me ha robado la identidad! Correcto, mi estimado. ¡Por el culo no! Digo, no, no, no. Matriz, guión bajo uno. Era otra vez, otra vez, sí. La conversación literal. Y ni siquiera soy yo, ¿sabes? Carlitos, el meco más meco. El verdadero nombre de Azar es Diego. Pues la verdad que no. Momazo Diego. Momazo Diego. Maradona. ¡Momazo Diego! Puchen, para papo, para papo. Le mete música sin copyright. Para. O sea, no guachi, mi verdadero nombre no es Diego, mi verdadero nombre. Nada, mentira. Sé cuál es tu verdadero nombre. A ver, tengo que. Hay que imitar bien a. Uy, este cabrón ya se sabe mi nombre de verdad, pero bueno. Ya sé cuál es tu verdadero nombre. Si lo digo, me matas. Obviamente, cabrón. Ayúdame en streamlus.com slangcute. ¿Por qué ha salido eso en mitad de la pantalla de repente? Porque puedes irte al streamlus y canjear cosas. Lo que pasa es que para eso me tienes que canjear una recompensa que es de un cofre. Entonces puedo hacer otras cosas más. Nunca me forcé en saber de qué cojones vale streamlus. Vaya. A menos de que alguien me enseñe cómo funciona eso, es muy raro que acabe enterándome de algo. Siempre que tengo algo nuevo, o aprendo yo por mi cuenta qué es, o alguien me lo tiene que explicar, urgentemente. Pues ya cuando me pilles en un momento bueno, pues bueno. Perfecto, Remo, te has explicado de puta madre. Sí, güey. ¡Tum! ¡Tom! ¡Tu mamá! Muchas gracias a Pablo071074 por ese follow y bienvenido o bienvenida al stream. No sé si. Lo has dicho mal. ¿Cómo se llama? Espérate. ¿Cómo se llama, Rimur? Pablo071074. Pablo 07, bienvenida a la familia Zarbiana. Ah, cierto, es verdad, la familia Zarbiana. ¡Lo he dicho mal! ¡La puta madre! Es verdad. No era así. Era algo así. Es verdad, decía lo de la bienvenida a la familia Zarbiana o algo así. Hola, Tom. Muchas gracias a Pablo071074 por unirse a la familia Zarbiana y bienvenido o bienvenida al stream. ¿Ves lo de vale, la sí, la es la puta que te parió? A ver, Remo, ahora, ahora para que se acuerde. Prepárense que se viene. Prepárense que se vienen cosiditas. Pero más 249. ¿En serio metiste un mod solo de piña? Sí. 3. Y por Rimur. Chaca. Muchas gracias. Me metí por Rimur. Tienes tu oportunidad, Rimur. Espérate. Si quitar el puto mac and cheese.
Muchas gracias a Chacalazo666 por unirse a la familia Zarbiana. Y bienvenido o bienvenida al stream. Dijo. Ahora sí, ¿no? Lo ha dicho bien, Carlitos. Lo ha dicho bien. Haz también el privado, me dice. Por favor, que no me mandes más. A ver, Carlitos. Bueno, me está escribiendo algo, así que no va a ser una imagen. No, sí va a ser una imagen. Hola, Bandex. Carlitos, tienes un severo problema con los planetas. Dimos, ¿dónde estás, tío? Tienes un enorme problema con el tema de las planetas. Rimor, ¿dónde estás? Tienes un gigantesco problema. En el centro del pueblo. ¿Cómo que en el pueblo, tío? Ya había bajado la mina para buscarte. Pues ya no estoy en la mina. Negros. Gente. De mierda. Pokex. Carlitos, el meco más meco. ¿Qué biomas están cerca? Fetichista de planetas. Fetichista de planetas. Por Dios. Bueno, una cosa así. Rimur me querrá imitar todo lo que quiera, pero sé que hay una cosa que Rimur nunca imitará de mí. ¿Sabéis qué? Angry es? Birds. No, broma. No, el. Eso no lo imita nunca. Acabar algo. ¿Quieres intentarlo, no? Rimur. ¿Quieres intentarlo? Vale, gente, voy a ver. Bueno, voy abriendo el clip. Kitsune Gema. Morrimur, clips. Morrimur, me va a pasar otro clip que va a ser clics 4.6, ¿eh? Te lo voy a editar también. Pero pásame el clip, ¿eh? Porque las noches de paja no se pasan solas. Entendible. Sabía que iba a hacerme el clip. Que lo sabía. No lo he hecho, tío. Pero lo va a hacer. O tú sí. O Carlitos o Germán lo va a hacer, tío. Así que es matemática. Tío, me hubiese hecho ilusión, tío, y lo hubiese hecho Nelly, tío. Pues siempre está ahí. Hay Mario segundo. Ah, bueno, pues los netos. Porque la dile neta. Que estamos en el server de Azar. Aunque la lástima es que me voy en 2 minutillos. ¿Cómo que? Bueno, ¿por qué? Bueno, aunque sí, en lo que sí voy a estar en llamada y en el Minecraft, pero ya voy a dejar de hacer stream. Lastimosamente. A ver. La grasa, Remur. Correcto. Perfecto. Para, popo. Para, ¿de quién coño esta casa? ¿Cuál? Me encontré una casa sin querer. O si no es una Rimur, fortaleza. Remur, si miras el chat privado te va a explotar la cabeza. Verás. ¿Cómo que? Estoy ahora. Una zona de cultivos. También te lo voy a mandar a ti, porque te va a explotar la cabeza como veas esta imagen de mierda. Piedra resistente. ¿No era? Ah, mira, aquí está la casa. ¿De quién es esta casa? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es la base de Destructor! Bienvenida a casa de Destructor, timbre. Tremendo timbre. Si lo presionas muchas veces. Si lo presionas muchas veces, el timbre se buguea y se queda ahí. Azar, tío, ¿qué mierda es eso? No lo sé, me lo ha mandado alguien. Envíame la imagen, Azar XD. Buenas. Le cierra la puerta en la cara. Lo gracioso es que yo estaba ya al otro lado de la puerta cuando la cerraba. Voy a hacer así. Base, listo. Vale. A ver. Tiene ahí aquí su bonita plantación de cultivos, ¿sabes? Azar. ¿Qué? Despide todo el directo. ¿Cómo? Espero que sí. ¿Cómo? Bueno, pues como tú lo espera, haces. ¿Qué? ¿Vas a cortar directo? Sí. No mames, si me decía justo yo, Tring. Por eso te hace raid. Vaya. Si es que no piensas. La puta madre. Pero espérate un rato más que aquí lo que voy a pasar. Ay, un porque momento. Porque encuesta. Lo de juego de sorpresa, como que no lo ha querido nadie, la verdad. Y están empatados Angry Birds Epic y Galleta Craft, no mames. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo? Angry Birds Epic y Galleta Craft están empatados en la encuesta, la puta madre. Voten por Angry Birds. O por Galleta. Angry Birds Epic. What the? Voten. De cor. No vuelvo a hacer un puto water. Vale, ya he vuelto. Azar, despide. Wow. No puedo decir eso porque la encuesta está empatada.
Rimur, vuelve a casa, por favor. Rimur, vuelve a casa, por favor. Y ojo, Rimur, desempata la encuesta, si puedes. Angry sé que no has votado antes. Angry Birds. Cualquiera de los dos, cualquiera sirve. Pero, por favor, desempaten, la puta madre. Pero ¿dónde está la encuesta? En encuestas. En encuestas de Twitch. Encuestas Twitch se llama el canal. Ah. Están empatados Galleta Crafty y Angry Birds. Angry Birds, por favor. Angry Birds. ¿Cómo que Angry Birds Epic? Ah, coño, aquí está. Galleta Crafty y Angry Birds Epic. Ya está. ¡Oh! Vamos a... Bueno, Azar, despide. ¡Bro! ¡Y empata! ¿Quién ha sido el hijo de puta? Bueno, pues a jugar al Angry Birds Epic. Épico. A ver. ¿Te quieres aclarar? Mira, vamos a jugar a galleta, que le dé por culo. No, Azar despide. Azar despide. Espérate un momento, inicio yo stream, ¿vale? Pero ríeme, tío. Eromax2498. Nah, el Tom, tío, es tontísimo. Hostia puta. Estoy al lado suya muriéndome, tío, y me pega una hostia. Ganó Angry Bird. Al final voy a tener que despedir yo y no te va a gustar la forma en la que la vaya a despedir, ¿eh? Advierto. ¿Pero cómo que no me va a gustar? Porque lo vas a decir mal, ¿no? Exacto. Avisado quedas. Lo más seguro, pero espérate un momentito. Avisado quedas, Azar. Un momentito. Bueno. Mientras lo hace. Tengo que hacer una cosa muy rápido. Bueno, mi despedida es un poco larga, así que... ¿Empezamos? Dale. Y de mientras me puedo hacer rey. De paso es que es lo que digo, estoy iniciando stream, así que... Le pasas de la copia de Azarbit a la Azarbit de verdad. Exacto. Dijo. Obviamente. Una terrible setup. ¿Terrible setup? ¿Cómo que terrible setup? ¿Cómo que terrible? Le voy a pegar. Bueno, ahora mi setup está mejor, pero igualmente eso, que... Después de que me hayas petado el estudio, weput. Bueno. Pues eso. Lo que digo. Muchas gracias a todos y todas por haber estado en el stream. Y también... Es que cuando lo soy yo el que está haciendo el stream, es raro. Muchas gracias a Pokex, a Azar, a Banana y a Carlito por haber estado ahí con nosotros. Lo gracioso es que eso nunca lo digo, pero bueno. Esa es mía. Lo gracioso es que eso yo nunca lo digo, pero bueno. Ya lo sé, pero hay que meterlo. Y como siempre digo, espérate un momentito que estoy diciendo así. Porque Rimur es humilde, tío. Rimur es humilde y tú no vas a hacer. Pero cabrón. Es que nunca lo digo porque se me olvida. Bueno, ya inició. Azar, tío, la fama se te ha subido a la cabeza. ¡Pero qué fama! Bueno, eso que. Que tienes 1000 seguidores. Mucha... Me cago en tu puta madre. Que te calles, porque. Que te calles. No. Shush, porque. Shush. Bueno, eso. Sí que me empate. Se me va a acabar el hueso al final. Ya he iniciado de galleta. Porque cuando he quitado el Discord estaba 4-3. Así que os jodéis. Ahora está 4-4. Me chupa un huevo. Ya inicié stream. Pero eso. Pues. Eso es una estafa. Mira, mucho... mira, que te calle, Poke. Que te calle. ¡Shush! ¡Shush! Mira, lo muteo más fácil. No me dejas. Y bueno. Muchas gracias a todos por haber estado en el stream. El de Rimur. Ya que sí. Estoy haciendo señor. Y bueno, como siempre digo, que tengan un muy buen día. Adiós. Mierda, se me ha caído el... Bueno. ¿En serio tengo que recargar? Bueno, la puta madre, ver, se me pero... cayó el wifi. No mames. No, y no me sale que te pueda hacer raid. Ah, tengo una idea. No, dile a Poké que haga barra raid. ¿Poké es el barra raid? ¿Poké da barra raid? Que te está diciendo Rimur que haga para raid.